Amigos, no puede ser, no puede ser. Esto está pasando en la casa hogar, miren. El invierno ha venido muy fuerte, lleno de mucha, mucha lluvia y está ocasionando esto en la casa hogar. Se está llenando de agua muchas áreas. Por suerte, ahí adentro donde están nuestros perritos, pues hay muchos canales, miren, como estos. Aquí estos llamamos sequías, canales. Hay muchos como estos para que pueda drenar el agua. Miren, hacemos estos, pero aquí hay, aquí es muy desnivelado y hay hoyos en donde se concentra. Acá llamamos ojos de agua. Se concentra demasiado el agua, miren cómo está. Impide que las visitas puedan llegar hasta acá con él. Miren hasta dónde está. Miren mis gatos, güey. Aquí ahorita hay que andar solo con botas. Miren mi niña. Miren las patas de la niña hasta dónde están sucias, miren. Miren. Esta también ahí anda metiéndose en los hoyos de lodo. Acá está más, miren. Esperemos si algún día podemos arreglar todo esto. Con paciencia, como siempre digo, a medida que tengamos las posibilidades, vamos a ir arreglando. Está todo así, todo lleno. La casa hogar es así, miren. Es así, inclinada para abajo. Por suerte todo puede caer, puede resbalar porque hay caída. En cambio aquí hay áreas que son planas, ahí donde se empoza. Esto de aquí va a la piscina de la niña. ¿Por qué digo piscina? Verán, ya les voy a mostrar por qué digo piscina. Verán, ya les voy a meter. No, niña, no vale. No, no te vayas a meter, no, no. El carro se ha estado quedando aquí todos los días porque no avanza a subir ya que viene. Les voy indicando el camino cómo está. Miren, solo lodo. Aquí pues donde se encuneta, como lo llamamos aquí, y se estanca. Miren, aquí no puede subir el carro. Esperemos que algún día podamos lastrar todo, pero bueno. Incluso aquí se cayó un pocotón de tierra de esta pequeña montaña. Les pongo imágenes de cómo es que Osvaldo limpió, porque Osvaldo limpió todo este sector. Me comunicaron de que hubo un deslave al ingreso de la casa hogar. Quise llegar a ver qué era lo que había pasado. Ya están llegando ellos también con herramientas para hacer la limpieza. Avanzando, ya vamos cerca. Aquí es donde botó toda la tierra y pues miren esta pequeña cascada hace también que ayuda para que la tierra se caiga con facilidad. Y esos han sido los días aquí en la casa hogar, lluvia tras lluvia tras lluvia. Pues bueno, quería mostrarles un poco de lo que se vive aquí en la casa hogar. Muchas las veces no mostramos todo en videos, pero así hemos pasado algunos días. Esperamos de que ya venga un poquito el verano, se vaya este invierno y nos vemos en un próximo video. Yo me voy a dar de comer a mis bebés ahí adentro en la casa hogar.